Hola, bienvenidos al programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, un espacio para conocer las acciones que está realizando el Gobierno del Cambio en materia TIC para mejorar la vida de todos y todas. Hoy empezamos con una nota especial sobre nuestro ministro Mauricio Lizcano, un hombre de familia que entiende la importancia de la vida y que se ha preparado durante años para lograr las transformaciones que necesita el país. Traje a Bogotá a estudiar a la Universidad del Rosario. Le compraba los libros, los llevaba a matricular, le conseguí aquí también el apartamento, la piecita, que se viniera a estudiar. Y él tuvo las mejores calificaciones. He tocado todas las puertas del Estado, sí, nacionales e internacionales. De hace un año y medio que mi papá está secuestrado. Pues específicamente no me pidió una ley de canje. Simplemente lo que le hemos pedido al gobierno y al Congreso es que por encima de las leyes, por encima de lo jurídico, tengan el concepto más importante que es la vida. Después de 8 años en el infierno del secuestro, pasó sus primeras 24 horas en libertad el excongresista Óscar Tulio Lizcano. La vida está por encima de cualquier riqueza guardada en Dios mío. Yo soy convencido que soy yo. Me sentía a veces desfallecer y tuve el valor de jugarme las dos veces. Yo estuve cerca de 9 años secuestrado. La familia es la base de todo, el hogar. Entonces creo que eso fue lo más importante que yo pude aprender y apreciar en todo ese momento de doloroso de la vida. 95 votos por el senador Mauricio Lizcano y 5 votos en blanco. Ha sido ratificado como presidente de esta corporación. Me siento con una gran responsabilidad. Por supuesto, este no es el final, sino solo el comienzo. Durante muchos años me preparé para este momento y estoy muy emocionado porque tengo la preparación académica, tengo la capacidad política y el liderazgo público para sacar adelante la política pública del sector de las telecomunicaciones en Colombia. Continuamos con la firma del doctor Óscar Mauricio Lizcano como ministro de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. La mayoría sí jugamos con él. Él trabaja mucho, la verdad. Él ayuda a las personas. Trabaja mucho. Ayuda al país con su trabajo. El gran sueño de Mauricio siempre ha sido transformar el país y creo que Dios le está dando una gran oportunidad y gracias también a la confianza del señor presidente, porque este es el ministerio que en este momento puede transformar el país. Yo estudié Colombia a profundidad cuando estuve en los Estados Unidos. En la Universidad de Harvard, mi tesis fue cómo crecer Colombia al 6%, y la conclusión de esa tesis era simplemente que la respuesta estaba en la tecnología. Solo a través de conectar a los más pobres, solo a través de crear verdaderos ecosistemas de innovación donde participen los emprendedores, las empresas, las universidades, los inversionistas, las comunidades, el pueblo, el gobierno, se puede sacar este país adelante. Democratizando las TIC, también tenemos una mejor educación, más oportunidades para la población vulnerable. Creo que en este es el momento para que Mauricio cumpla su sueño de transformar país, de mejorar calidad de vida. Vamos a entregar la vida en este ministerio, vamos a hacer todo, cada día lo vamos a hacer como si fuera el último. Los colombianos deben esperar que vamos a trabajar primero con una gran honestidad, no solo en términos del manejo de los recursos públicos, sino en el compromiso que vamos a tener. Los colombianos deben esperar que vamos a tener un gran equipo de trabajo, pero por sobre todo, este ministerio va a tener un solo lema y es ejecutar, ejecutar y ejecutar. Los resultados serán nuestro único indicador.
Nuestro ministro es un hombre con una amplia trayectoria académica y política, que ve la tecnología como un medio para acabar la desigualdad, la pobreza y lograr la obtención de la paz total, logrando oportunidades para poblaciones antes excluidas. Una de estas apuestas es EnganchaTIC, que busca impulsar el talento colombiano con habilidades digitales certificadas y vincularlas al sector productivo. Así fue el evento de lanzamiento. Desde el ministerio, desde el gobierno del presidente Gustavo Petro, nosotros vamos a hacer un esfuerzo por conectar a todo el país, la mayoría del país, ojalá con banda ancha, con fibra óptica, donde no con otras tecnologías, para que cada colombiano tenga un internet, digamos, de buena velocidad. El segundo gran reto que tenemos es crear ecosistemas de innovación. ¿Cómo nos juntamos? Las empresas, la universidad, ¿cómo nos juntamos el gobierno? Pero sobre todo y lo más importante, los emprendedores, el talento y cómo nos juntamos con capital de riesgo, con inversionistas o con recursos del Estado. Hay un gran esfuerzo de crédito popular por parte del gobierno nacional para crear esos verdaderos sistemas de innovación. Tenemos que encontrar un espacio, que es el que vamos a lanzar hoy, en donde los empresarios, el sector, pueda poner sus ofertas laborales y las personas que están buscando empleo puedan poner sus perfiles y podamos tener una especie de marketplace donde se encuentren empleadores ofreciendo empleo que no consiguen y jóvenes que hoy no tienen empleo, no solamente jóvenes, también personas de cualquier edad que quieran trabajar. Mi meta como ministro de ASTIC no es tener más apropiación solamente, más conectividad. Mi meta al final del día es que esa conectividad reduzca la pobreza. Mi meta al final del día es que estas herramientas reduzcan el desempleo, porque para mí la tecnología es un medio y no un fin en sí mismo. Como vemos, la cooperación de todos los actores del sector TIC es vital para la articulación de ecosistemas digitales que brinden más espacios de innovación y más empleo. Un ejemplo de ello es Carlos Guillermo Pinilla, un diseñador de modas que trabaja junto a su familia y ha visto en los servicios del centro de relevo la forma de superar las barreras de la comunicación que tenía al ser una persona sorda, facilitando así la interacción con sus clientes. Veamos la primera parte de su historia. Hola, bienvenidos a GP, nuestro taller. Mi seña es esta y mi nombre es Guillermo Pinilla. Soy profesional en diseño de modas y en este momento nos encontramos en mi negocio, en mi emprendimiento. Esta es la zona de confecciones. Acá nos encontramos con Omaira. Ella nos está ayudando hoy con la confección. En este otro espacio es la zona de corte y diseño. Les presento a mi mamá. Somos socios en este emprendimiento y trabajamos juntos, ella desde la confección y yo desde el diseño. Mi mamá lleva trabajando en este tema desde hace 32 años. Y más o menos cuando yo tenía 8 años empecé a interesarme por la costura, porque yo veía pues el trabajo de mi mamá. Yo ayudaba a poner botones, mi mamá me fue enseñando a hacer cojines también. Este proyecto tiene un componente de diversidad desde lo religioso y la comunidad LGBT. Y la idea es presentar prendas modernas para eventos como matrimonios de parejas del mismo sexo y también que las prendas sean únicas para las personas con las que nos comunicamos. Tuve la oportunidad de enviar prendas a Estados Unidos, pues ha sido también importante poder comunicarme con personas sordas y con intérpretes de esos países para darles lo que mi emprendimiento tiene para ellos. También, por supuesto, las tecnologías, el centro de relevo, las redes sociales han sido fundamentales para lograr comunicaciones con estas personas que están tan lejos.
había inicialmente la comunicación a través de teléfono TTY, pero este teléfono te mandaba texto, entonces era muy difícil comunicarse. Guille, como le gusta que lo llamen, ha logrado superar todo tipo de barreras para llevar a cabo su proyecto de vida, gracias a los avances tecnológicos como los que ofrece el Centro de Relevo y que promueve el Ministerio TIC. Antes de continuar con su historia, veamos la visita que hizo el ministro TIC, Mauricio Lizcano, a Florida Blanca, Santander, donde entregó computadores y un laboratorio de innovación educativa para generar espacios de innovación y apropiación tecnológica en el departamento. Este es mi primer evento regional y es mi primer evento con la comunidad educativa en la entrega de computadores. Y seguramente va a ser de los últimos que vamos a hacer con los colegios, porque presenté un artículo en el plan de desarrollo para que los computadores de ahora en adelante no solo se le entreguen a las comunidades educativas, sino, como lo dijo el alcalde, se le entreguen a los estudiantes. Ya los computadores se los vamos a entregar a los estudiantes como ustedes, pero para que se los puedan llevar para la casa. Lo que nos interesa en el gobierno del cambio es que los niños y niñas, ustedes jóvenes, tengan la oportunidad en este gobierno, en el gobierno del presidente Gustavo Petro, de tener su propio computador. Hoy aparece el Ministerio de las TICs en cabeza del doctor Oscar Mauricio, concediéndonos no solo 100 computadores más, sino la impresora láser que tenemos en un laboratorio ubicado en uno de los espacios nuestros. Es una nueva alternativa para poder que la educación sea mucho más creativa, o sea, poder ampliar la creatividad en la educación. Y pues esto es importante para desde los grados inferiores poder inculcarles todo lo que viene siendo desde robótica hasta cosas más, pues, más complejas. Todo esto les va a permitir seguir mejorando la calidad educativa que ustedes reciben, pero adicionalmente formarse para esas nuevas oportunidades laborales que hoy está demandando el mercado y donde verdaderamente ustedes van a poder empezar a desarrollar esas, digamos que, nuevas capacidades que tienen hoy nuestros niños, niñas y adolescentes en materia de las tecnologías de la información y la comunicación. Señor ministro, en este momento le hago entrega de esta impresión 3D realizada por nosotros los estudiantes del Colegio Técnico Vicente Azuero, desde nuestro nuevo laboratorio tecnológico con la impresora 3D entregada por usted. Ese es el futuro de Colombia, ese es el futuro de ustedes. Y un poco el mensaje que yo le quiero dar al país y le quiero dar a todos ustedes es que de verdad gástenle tiempo al tema de la tecnología, de aprender estos mecanismos. Aquí está el futuro de nuestro país y ustedes son. El ministro sueña con que todos los niños y niñas de Colombia tengan un computador y reciban formación temprana en lenguajes de programación y escritura de código. De esta manera, generar más soluciones innovadoras que permitan el florecimiento de negocios y que faciliten la vida de personas como Guillermo. Veamos la segunda parte de su historia. Ha sido también importante poder comunicarme con personas sordas y con intérpretes de esos países para darles lo que mi emprendimiento tiene para ello. Había inicialmente la comunicación a través de teléfono TTY, pero este teléfono te mandaba texto, entonces era muy difícil comunicarse. Ya después iniciaron las videollamadas y con el Centro de Relevo ya nos podíamos comunicar, digamos que en igualdad de condiciones con los demás, y desde ese momento lo uso. El Centro de Relevo definitivamente es muy importante para poderse comunicar con entidades, con proveedores, con clientes, y la comunicación se facilita, incluso también con la familia, comunicarse a través de estos medios para reuniones relacionadas con presentaciones de proyecto de diseños o alguna feria en la que vaya a participar. Sin embargo, también hay otras tecnologías que uso, como las redes sociales, en donde también he podido contar
contactar, hacer el contacto inicial con los clientes para luego poderlos llamar a través del centro de relevo o con los proveedores de telas con las que trabajamos. Me traes un hilo negro y me traes una cremallera de 75 centímetros para chaqueta verde. 100%. Siento que todo este proceso ha sido muy bonito, me siento muy agradecido con mi familia, en especial con mi mamá, porque ha sido la persona que más me ha apoyado para poder lograr todos estos sueños y por supuesto el uso de las tecnologías y las comunicaciones ha sido fundamental para poder permitir que mi identidad sea, no tenga ninguna barrera a la hora de comunicarse con los demás y sea presentada a los demás también, no como una persona diferente, sino más allá de eso, como una persona como cualquier otra, como un ser humano, como cualquier otro. Yo estoy muy agradecido con Ministerio de TICS y con el Centro de Relevo, gracias a ese convenio que tienen para desarrollar el Centro de Relevo, nos ha permitido a través de esas diferentes plataformas poder acceder a los proyectos, también las convocatorias que hace Mintic, como SmartTIC y todos los diferentes espacios que hay para encuentro, pues han sido muy, muy, muy importantes, así que la invitación es a todos a que hagan uso de estas herramientas. Con el avance de la tecnología, las personas sordas pueden hacer trámites, generar conversaciones y vivir sus vidas de manera independiente, superando las barreras de la comunicación. Desde el año 2001, la alianza entre el Ministerio TIC y la Federación Nacional de Sordos de Colombia dio lugar a la plataforma digital interactiva Centro de Relevo, una herramienta que permite la comunicación en tiempo real entre personas sordas y oyentes gracias a la ayuda de intérpretes de lengua de señas que brindan atención en línea. La aplicación se encuentra disponible de forma gratuita para que las personas sordas tengan mayor autonomía en su vida cotidiana con tan solo un celular y conexión a internet. Pero, ¿cómo puede una persona sorda hacer una llamada telefónica o conversar personalmente con alguien que no entiende lengua de señas? Veamos. Con el servicio de relevo de llamadas, una persona sorda puede solicitar al intérprete una llamada telefónica para dar un mensaje o solicitar un servicio. La asistencia la recibe por chat o por video y es de hasta 15 minutos por llamada, permitiéndoles comunicarse con familiares que viven lejos, recibir asesorías académicas, agendar citas médicas o pedir domicilios. El servicio está disponible las 24 horas y no hay límite en el número de llamadas permitido. Cuando una persona sorda y otra oyente se encuentran en el mismo espacio, el servicio de interpretación en línea, CIEL, facilita la comunicación presencial brindando un intérprete en directo durante un periodo de hasta 30 minutos. Por su parte, la asistencia por WhatsApp permite enviar mensajes de voz de máximo 2 minutos en los que el intérprete graba el mensaje en lengua de señas y lo reenvía a la persona sorda, o se comunica con la persona oyente y transmite la información. Para este servicio hay varios operadores móviles que no cobran el consumo de datos por el uso de la aplicación. El Ministerio TIC continúa apoyando y fortaleciendo los servicios que ofrece el Centro de Relevo, que también ofrece talleres para interactuar con personas sordas o usar las TIC para mejorar la inclusión social, siendo un referente latinoamericano en esta clase de iniciativas. Te invitamos a que des a conocer estas herramientas entre tus familiares y amigos para que cada vez más personas sordas y oyentes puedan usarlas y así continuar construyendo una sociedad con mayor justicia social, más inclusión y más oportunidades para todas y todos. Para el gobierno del cambio, la inclusión social es un aspecto fundamental de su agenda. Por eso busca que todas las personas con discapacidad puedan mejorar su calidad de vida sacándole provecho a las TIC. De esto puede dar fe Sara Samaniego, una youtuber mejor conocida como Marce la Recicladora, un personaje con el que busca visibilizar la labor de los recicladores. Y esta es su historia con las TIC. Hola mis reciclamores, yo soy Marce la Recicladora y mi historia con las TIC comienza de manera muy inesperada. Porque realmente yo sí había visto que había influencer, había youtuber de todo, pero no había un influencer del reciclaje. ¿Dónde están los premios de los reciclamores de oficio? Y pues yo trabajando en el reciclaje me parece bacano poder brindar esos conocimientos a través de las redes, entonces busqué un equipo y la verdad se dio para ser la primera recicladora influencer de Colombia. Buenos días reciclamores, bueno hoy les tengo un recorder muy importante, ya llevamos 4 años desde que esta idea tomó forma. Y pues he podido usar las herramientas
el Instagram, el Facebook, el YouTube, todas las redes sociales para precisamente convertirme en esa Google del reciclaje que estaba buscando los colombianos. Mire esto, todo el orgánico pero lo echaron en la del reciclaje. No se sienta que no pueda porque créame que sí puede, no pierda el impulso y conéctese con ese equipo de personas que tiene esos conocimientos y créame que usted después va a ser un experto, ya después va a ser, ah, sí, yo, mi amor, se va a volver como yo. Les dejé un video en mi canal de YouTube para que se lo vea completico, por favor. Yo no sabía nada de redes y ahorita le monto el Facebook, le hago los likes, mejor dicho, lo que quiera. Hoy he despertado analizando la manera de cómo es que el vidrio es reciclado. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que están viendo los videos y la gente que está detrás de la pantalla. Estoy de entrevista ahora en este video. Mi consejo para todos ustedes es usen las TIC para un propósito bacán. En este caso, yo lo decidí usar para reciclar, para enseñarle a la gente que sí se puede cuidar el planeta desde la casa. Ah, no, mentira, mi reciclamor es lo que... Que no tiene que ir al bosque, al mar, a la playa, porque es que el bosque, el mar y la playa empieza desde su casa. Si quieres ser influencer o lo que sea, sea un influencer positivo y úselas para bien. Nos vemos en un próximo episodio de este programa tan espectacular. Recuerden que yo soy Marcela Recicladora y me encuentran así en Facebook, en Instagram y me siguen para que aprendan a reciclar. Esta fue mi historia con las TIC. Los quiero mucho. Chao, mis reciclamores. Ahora veamos en la siguiente nota cómo el Ministerio continúa con esta importante misión de democratizar el acceso de las TIC y llevar la paz total a todas las regiones del país. Una de las políticas que vamos a tener dentro del Ministerio es claramente hacer cooperación con las empresas. Ya llevamos 11 convenios firmados, no solamente para transferencia de tecnología, sino para que las empresas se vuelvan aliadas en el entrenamiento de ciudadanos y asimismo abran oportunidades a colombianos que puedan trabajar en estas empresas. Hoy, por ejemplo, estamos lanzando el programa Enganchatit aquí en la UIS de Santander. You know, today we signed the cooperation with the MINTIC, with the Minister, and we, you know, Huawei local here, we already have 22 years. In the past 22 years, we always bring the leading technology here and also the train the local talent. So this is 10 years, you know, we cooperation with the MINTIC to train the local talent guy, and Huawei we will continue to bring the leading technology, also train the ICT talent for Colombia to contribute for the connectivity and also digitalization in Colombia. Really appreciate. Esto lo estamos haciendo no solo con esta empresa, sino que lo vamos a abrir a todas las empresas en Colombia e insisto, ya este es el 12º convenio que firmamos el ministro. El Ministerio TIC brinda herramientas y canales para fortalecer la comunicación de los habitantes de las zonas aledañas al volcán Nevado del Ruiz con la expedición en tiempo récord de las licencias de las emisoras de interés público de atención y prevención de desastres de los municipios de Casabianca, Murillo, Villahermosa y Santa Isabel en el departamento del Tolima. Estas emisoras serán operadas por las alcaldías y tendrán como único propósito informar todo lo que esté sucediendo frente al volcán para que tengamos una mayor información en la comunidad, se pueda capacitar a la comunidad con prevención y todo lo relacionado con este hecho que sucede en el país. Las emisoras funcionarán en frecuencia modulada FM y en amplitud modulada AM, brindando programación que gire en torno a acciones de prevención, atención y recuperación ante una posible erupción del volcán. El trámite se realizó en conjunto con la Agencia Nacional del Espectro y se espera que el municipio de Herbeo cuente con este canal en los próximos días.
El ministro Mauricio Lizcano hizo un llamado a los medios de comunicación tradicionales del país para que apoyen la implementación de la televisión digital terrestre TDT, teniendo en cuenta que hay un 7% de la población colombiana que aún no cuenta con este tipo de tecnología. A la fecha, 49 millones de colombianos y colombianas que habitan en 832 municipios ya tienen acceso a esta tecnología y el proyecto se encuentra en un 93% para poderse activar a nivel nacional. Además, el ministro Lizcano anunció la creación de un equipo interno de expertos en televisión, radio y prensa dentro del ministerio, que liderará mesas de trabajo con los medios de comunicación tradicionales para conciliar agendas y avanzar en temas estratégicos del sector TIC. Para el Ministerio, los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo en materia de tecnología son claves para adelantar las reformas profundas que necesita Colombia para convertirse en una potencia mundial de la vida. De esta manera llegamos al final de este episodio, pero los invitamos para que puedan ingresar a nuestro micrositio www.mintic.gov.co para que puedan estar al tanto de todos los eventos y convocatorias. Además de eso, pueden ingresar también a nuestras redes sociales. Soy Luisa Fernanda López y nos vemos a la próxima. Próxima.